Y hoy para nuestra famada sección Secretos del Shopping les venimos ofreciendo esta tienda que se llama $5 o menos. Entonces es como el equivalente, bueno, no equivalente, pero es como las de tiendas de dólar. Claro, estas de $5. A mí en lo personal, las tiendas de dólar, que ojo, ya creo que ya no son de dólar, por ahí confirmen en los comentarios. Ya son como que da dólar 25, ya no hay da dólar, creo. Igual se ve una por ahí y lo confirmaré. Yo en lo personal en las tiendas de dólar, no, o sea, sí, la verdad es que no he encontrado cosas así como, sé que es un dólar, pero híjole, no me inspiran, a diferencia de esta. Esta hay unas cosas bien interesantes, digo, sé que son $5, pero miren, vean, para que más o menos vean los productos que hay. Vamos a hacer un video medio piratita, espero que no me diga nada. Bueno, tienen estos tapetes, pelotas, como unas pelototas de tenis. Estas de aquí no creo que cuesten $5. No sé, ven, vamos viendo. Ok, este es un avión. Y este vale $3.25. De este lado tenemos libretas. Hay música aquí en la tienda. Eso no me ayuda nada en el video, así es que voy a grabar el video y ya sea que lo comenten voz en off o les hago un resumen al final, pero pues los voy a ir enseñando. Y empezando por aquí, había unos accesorios de $5 que pues me parecieron como interesantes. Eran cables de USB o USB-C a USB-C y se veían bastante bien. Aquí hay otros accesorios de estos que hace unos meses o hace como un año estaban de moda, que se colgaban los teléfonos, $5, que traía ahí como tu cordoncito. Accesorios para AirPods, para guardar los AirPods como estuches, igual, bastante, bastante bien. En general, la calidad de las cosas, pues de lo poco que he llegado a comprar, la verdad es que bastante bien. Aquí unos eran como unas regaderas, una cosa así, y esto es para los Apple Watch o para los relojes inteligentes. Muchas estas stripes bastante buenas. Miren, aquí eran unas como accesorios para jugar, hacer juegos por $5. De verdad que sí, hay cosas bien bien interesantes. Unas guitarritas, bueno, estas sí son chácharas, que sí parecen como muy muy chinas. Acá unas estuchecitos, no, esos son para el teléfono, meterlo a la alberca o así, para hacerlo impermeable. Acá miren unas cámaras desechables, como camarito desechable, audífonos. Miren, aquí había varias cosas entre $3 y $5 de estas como extensiones. De este lado que tenemos estuches para iPhone, estuches para diferentes teléfonos. La mayoría creo que era iPhone. No revisé bien todos, pero sí, casi siempre es pues como que es el más popular. Y repito, la calidad es que se veía bastante, bastante bien de los accesorios. Para $5, la verdad es que estaba bastante bien. Esto me llamó mucho la atención. Había cosas bien interesantes de luz LED, muchas luces LED de diferentes estilos para decoración. Estaba bien, bien interesante. Acá algunos accesorios, creo que para carro, una cosa así. Pero miren, eso es un vistazo así rápido, general. Pelotas, cualquier tipo de pelota, aquí la encuentras por $5 o menos. Acá tenemos más accesorios como decoración, unas piedras que son creo que bocinas. Está bastante interesante. De este lado, bueno, es que hay de todo. Audífonos de cualquier modelo, tamaño, audífono inalámbrico, audífono alámbrico, vienen hasta de $8. Si hay unos un poquito más caros, no todo cuesta eso. Algunos juguetito de ocasión, de personaje de moda. Entonces, estuchecito para tu control de tu televisión smart o de tu Roku, en unos como estuches. Libros ahí para dibujar, para colorear o para hacer diferentes cosas, peluchitos. Ay, no, es que hay tantas cosas. Digo, este es un vistazo muy rápido. Igual pongan aquí en los comentarios la siguiente vez que tengamos oportunidad. Yo creo que vale la pena hacerlo más detallado, porque ahorita que estoy haciendo esta voz en off, de verdad que sí, está
me cuesta trabajo procesar todo lo que hay y poder ir platicando de las cosas muy interesantes. De hecho, en general fue mi vistazo, fue así muy rápido. O sea, sí, yo creo que vale la pena irlo viendo detalle a detalle. Aquí una popo gigante, cosas como divertidas, juegos como juguetitos ahí, accesorios, y la manita está pegostiosa. Vaya, son cosas que pues igual, hasta de más $5, pero te encuentras de todo. Juguetes de las tortugas, de Minecraft, de como juguetes de moda. Entonces, la verdad es que sí está bastante, bastante interesante. Estos, los famosos Pops, los cabezones, igual estaban ahí. Esos, los Funko, eso se me olvidó el nombre. Ese no recuerdo si costaban los $5, fíjense, ahí sí les debo, porque sí, ahí está, ¿cómo no? 5, 5.95, $6. $6 los Funko, ¿cómo no? Y unos Funko más pequeñitos en 5. Y vi otros personajes, estos también me llamaron mucho la atención, estaban muy padres, estaban muy bien detallados. Igual lo mismo, máscaras, mira, había muchas chachaditas, hay juguetes, pero la verdad es que bastante, bastante bien. Entonces aquí había de todo tipo de juguetes, aquí tenemos carritos de control remoto, no, la verdad es que sí, nada que ver con las tiendas chinas, digo, como lo dije al principio del video, no es $1, ya son 5, pero pues vale la pena, la verdad vale la pena. Esos termos, había unos diseños muy, bastante interesantes, cosas para gimnasio, pelotas, tapetes, estos como bats entrenadores, patinetas, no, de verdad que sí. Repito, me cuesta trabajo ir procesando todo esto y ponerle voz a todo lo que estoy viendo. Masajeadoras, no, de verdad que es el paraíso de ir a gastar tu dinero aquí. Eran como más jueguitos como de mesa. De este lado, vamos a ver qué más había. Cosas como de Play-Doh, como plastilinitas para hacer manualidades. Había muchos juegos, de muchos tipos de juegos. Ahí sí no me clavé tanto. Cosas como para arte, para dibujar, para colorear, para hacer manualidades. Había también bastante material de eso. Por acá vamos a ver qué más les puedo ir platicando. Más eran, había muchos juegos de mesa, muchos, bastantes. Acá tenemos algunos que me llaman la atención, algunos juguetes como decorativos o algo por el estilo. En la que hay más material para, pues incluso para la escuela, ¿no? No sé, sí, también ahí te puedes sacar del apuro. Unos relojes, muy sencillitos, tarjetas de cumpleaños. Aquí cosas de fiesta, para decorar toda una fiesta, había todos unos anaqueles para hacer como decoración de fiestas. Dulces, había muchos bolsas con dulces, igual de todo tipo de dulces. También aquí están los Takis, miren, ahí están los Takis también. Tenemos aquí de todo, y había cosas pues más económicas, obviamente, esto es de $1.50 y cosas bastante, bastante, ahora sí que para todos los bolsillos. Ahí estará como una de. Como de oferta, no me fijé mucho qué es lo que había. Aquí tenemos más peluchitos de aguacate de todo tipo. Vamos a ver qué más les puedo ir narrando en este video. Pero dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Llaveros, llavero de moda, llavero de ocasión. Miren nada más, qué chulada. Entonces, cualquier tipo de llaverito. De broma, de divertido, miren, y ahí están los precios. Depende del color que tienen, era el costo, desde 2 hasta $5. Entonces, la verdad es que está, la verdad, muy, muy entretenidas estas tiendas. Sí, puedes perder un rato y pues les cargas y te puedes traer un detallito interesante. La verdad es que sí, yo creo que sí vale la pena. Y si te sobran $5, muy bien, los puedes ir a gastar en esta parte. Ropa, había playeras de $5 y repito, ya lo he dicho varias veces, la verdad es que la calidad se ve bastante para $5, la verdad es que se ve bastante bien. Blusas, vaya, había de todo, maquillaje, había o hasta pijamas, había ropa interior, muchos diseños de playeras,
Y no, es que definitivamente sí hay un buen de cosas, almohadas, estos como tipo crocs o tipo estas como chanclitas, creo que ahorita grabé unas ahí adelante, pero viene aquí unas blusas. Aquí tenemos, las estas de moda, las esponjitas. Esponjitas que se pusieron de moda, también están por aquí. Y aquí están las estas como tipo Birkenstock o algo así se llama la. Estas son, no, estas no son las Birkenstock, estas son las que vi, que me llamó la atención, que las vi por allá como de moda, esas como chanclas con bolas, chanclas con salpullido. Acá tenemos unas agüitas o no sé qué, no eran, yo creo que eran para hacer burbujas para los niños, para hacer burbujitas. Y pues en general, este es el vistazo del Five Below. Pues listo, y como siempre no salí limpio. Pues esa fue esta tienda, la verdad es bastante interesante. Tuve que ponerle como voz en off, como pudieron ver, porque adentro en la tienda había música. Ya sabemos que a nuestra plataforma querida no le gusta que pongamos música que no, que sea de otras personas. Pues gracias, por ver estos videos, compartan estos contenidos, denle like, suscríbanse, eso nos ayuda mucho para tener este tipo de contenidos que pues, en tus viajes y en tu shopping puede ser muy útiles. Adiós.